aquí no deberían tener tanto problema como con el ejercicio mixto. Y desde luego tiene la ocasión de oro de subirse al podium aprovechando el hueco que ha dejado Bielorrusia. Bueno, maravilloso. Maravilloso el ejercicio de las italianas, sobre todo con una fuerza. Están adaptadas perfectamente a competir en cualquiera de los ritmos que preparen su ejercicio. Qué gimnastas tan buenas, por Dios. En ellas ya se ha producido el relevo generacional. Y apenas lo hemos notado porque su calidad sigue siendo extraordinaria.